Organización Mundial de la Salud, los índices de obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los índices de obesidad se han triplicado en todo el mundo en las últimas décadas. Y actualmente, casi el 40% de las personas adultas viven con sobrepeso y obesidad, que son factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos cánceres, entre otros. Esta situación además tiene impactos económicos importantes, los cuales presionan al sistema de salud y al gasto público. Afrontar el tema de la obesidad desde la investigación es el objetivo del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey, a través de la generación de conocimiento científico de frontera y la búsqueda de soluciones innovadoras que mejoren la salud y el bienestar de la sociedad. El entender y atender este tema requiere una visión multidisciplinaria, ya que la obesidad no solo es el reflejo de las decisiones personales, sino también del entorno, del acceso a alimentos saludables, los factores genéticos y mucho más. A un año de su creación, el Instituto ha realizado un trabajo inter y transdisciplinario que ha incidido en el desarrollo de soluciones científicas y tecnológicas para encarar esta problemática. Algunos proyectos de investigación de alto impacto que se están desarrollando son: trasplante de islotes pancreáticos para el tratamiento de la diabetes, impacto de la obesidad en la composición de la leche materna y la consecuencia de su consumo en los lactantes, plataforma de flujo lateral para la detección anticipada de biomarcadores proteicos que causan obesidad en niños, plataforma para aprobar nuevas moléculas para el combate a la obesidad, uso de moléculas reguladoras del sistema inmune, dimensiones económicas, de equidad y de política para la prevención y el control de los cánceres asociados a la obesidad en México y otros países de ingresos medios y bajos. En este tiempo, el Institute for Obesity Research ha fortalecido su relación con universidades internacionales, construyendo importantes colaboraciones. El Instituto realiza diversas actividades que permiten difundir el conocimiento y los avances científicos, como el Congreso Anual Internacional de Investigación sobre Obesidad, el Seminario Mensual de Investigación, publicaciones, webinars, entre otros. Con todo esto, el Instituto refuerza su compromiso con la investigación a través de sus cuatro pilares: generación de conocimiento para prácticas alimentarias, disponibilidad de alimentos y entornos más saludables que contribuyen a prevenir y disminuir la prevalencia de obesidad, desarrollo de terapias, procedimientos y dispositivos para combatir la obesidad y las enfermedades metabólicas, la habilitación de empresas de base científica tecnológica que promuevan la salud metabólica, el apoyo para la toma de decisiones y políticas públicas que promuevan mejores resultados en salud para la población. Institute for Obesity Research, juntos en búsqueda de la solución de uno de los retos de salud pública más grandes del país, la obesidad. Tecnológico de Monterrey, Tech Research. Buenos días. Bienvenidos a el Congreso Internacional de nuestro Instituto de Investigación sobre Obesidad. Doy la bienvenida a nuestra audiencia presencial aquí en Sala Mayor de Rectoría del Campus Monterrey, Tecnológico de Monterrey. Pero también deseo dar la bienvenida a nuestra audiencia virtual. Tenemos registrados más de 2,300 participantes, bienvenidos de todas partes del país y Latinoamérica. En verdad, muchas gracias. Durante estos dos días del Congreso, tendremos la oportunidad de escuchar a conferencistas magistrales de talla mundial y aprovecho la oportunidad para darles las gracias por aceptar nuestra invitación, por dar la oportunidad de compartir sus perspectivas y los retos que ellos identifican en este problema de la obesidad. Pero también vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes las investigaciones que se están llevando a cabo dentro de nuestro instituto a través de presentaciones cortas
y cesión de carteles. Ahora, de manera formal, para dar inicio a las actividades de este instituto, invito al doctor Guillermo Torres, vicepresidente de investigación y rector de Tec Salud, que nos dirija un mensaje de apertura del evento. Doctor Torres. Muy buenos días a todas y a todos. Marco, gracias por todo el trabajo que han hecho para organizar este segundo evento y quiero tomarme la oportunidad simplemente para recordarles un poco del esfuerzo que representa y la importancia que tiene este instituto y los otros institutos para el Tecnológico de Monterrey. Hace algunos años nos dimos a la tarea de reorganizar todo el área de investigación del Tec de Monterrey y se creó la Vicepresidencia de Investigación, que tiene como objetivo realmente poner en el nivel más alto de la estructura directiva del Tec de Monterrey investigación. Entonces, estamos dando un paso importante como universidad para convertirnos no solo en una universidad que ha sido excelente en transmitir conocimiento, sino hoy también una universidad que está generando conocimiento. Y ya teníamos un esfuerzo grande de investigación por años, pero ahora lo estamos reafirmando y tratar de concentrarlo para poner esfuerzos de una forma multidisciplinaria y resolver esos grandes problemas, algunos de los grandes problemas de la humanidad. Todos ustedes saben que el tema de educación ha sido muy importante para el TEC, entonces el primer instituto enfocado en investigación fue el Instituto para el Futuro de la Educación. Usamos en inglés estos institutos porque estamos convencidos de la importancia de la competitividad global, entonces hablamos de The Institute for the Future of Education. Y luego nos dimos a la tarea de decir, a ver, ¿por qué hoy obesidad? Pues, ¿creen que un día el doctor Rito se levantó en la mañana y dijo, vamos a estudiar obesidad? Realmente nos dimos mucho a la tarea de tratar de entender en nuestra comunidad dónde teníamos algo de expertise, dónde podíamos hacer un impacto importante, dónde teníamos recursos dentro del Tecnológico de Monterrey, en diferentes áreas para que en forma conjunta pudiéramos generar conocimiento de valor. Y ese era un reto, el reto importante, ustedes todos lo saben, en el norte de México, el sur de Estados Unidos, y un problema importante de nutrición a nivel mundial es obesidad. Y la obesidad no es un tema de estética, no es un tema simplemente de apariencia o de estigma, es un tema de salud relevante, que tiene demasiadas aristas, impacta en cáncer, como lo vieron en el video, impacta en la enfermedad cardiovascular, por eso aquí está el doctor Mann, que ha sido un mentor mío por muchos años, pero impacta también en política pública, impacta en la creación de alimentos, impacta en cómo las empresas van a generar mercadotecnia, ustedes ya lo han visto lo que ha pasado en Chile, lo que pasa ahora en México. Y es entonces un elemento clave que podemos atacar desde muchas plataformas y por eso nos dimos a la tarea entendiendo que tenemos recursos, teníamos una historia en el Tec de Monterrey y es un problema importante para los mexicanos y para el mundo. Y no solamente por entender la biología, sino por saber cómo a través de entender la biología y entender el contexto social, político y público podemos hacer un impacto realmente sustancial. Y no es de que vamos a competir con nutrición, doctor Krasenovich, obviamente es imposible, pero creo que tenemos oportunidades reales de hacer una diferencia. Y yo estoy hoy realmente aquí para decirles que no es retórico el hecho de que queremos contribuir importantemente a crear nuevo conocimiento que impacte directamente este gran problema de la humanidad. Estamos poniendo recursos, estamos organizando actividades y estamos generando un valor real para eventualmente hacer lo que nosotros queremos, como ven aquí en los pósters, ¿verdad? Es hacer ciencia que sea accionable. Queremos entender los elementos fundamentales desde muchas plataformas para crear soluciones que sean accionables. Y ese es el gran reto que todos ustedes y yo tenemos, yo representando a la institución, creando mejores ambientes de trabajo, entendiendo las necesidades y ayudándoles a generar recursos. Ayudándoles significa corresponsabilidad en este tema que es importante. Pero quiero también subrayar la importancia de eventos como este hoy en el contexto actual de México. Yo creo que muchos de ustedes han oído hoy todo el tema de la nueva ley de ciencia y humanidades y lo que significa y las posiciones que diferentes sectores académicos, públicos y privados
tienen en ese contexto. Vamos a ver unos meses o años de cierta adversidad para innovación en la ciencia. Yo creo que eso está claro, aun y que desde una plataforma pública oímos un discurso que es diferente. La realidad es que va a ser un poquito difícil para nosotros. Pero a pesar de eso, estamos redoblando los esfuerzos para nosotros crear el ambiente adecuado para hacerlo, a través de inversión del Tecnológico de Monterrey, de fomentar colaboraciones para hacer más relevante el TEC de Monterrey a nivel internacional, que nos permita de esa forma tener más recursos. Pero yo también les diría, y creo que eso es un valor real de acciones como la nuestra hoy, que debemos de contribuir de esta forma al desarrollo de una comunidad científica más sólida en el país, que crea que puede hacer cambios importantes, no solamente en el ambiente local, pero vivir en un mundo global y de competitividad global. Y eso es el reto que tenemos todos, ustedes y nosotros como universidad, y es la responsabilidad a la que nos hemos dado nosotros hoy la tarea de lograr. Entonces, con esto yo pues simplemente doy inicio a este evento. No necesitamos ninguna declaración formal, pero nuevamente muchas gracias a todos los que lo han hecho posible y espero que en estos siguientes 2 días todos tengamos una gran experiencia. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo por estar con plena conciencia en áreas aún y que no entiendo, pero bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Torre. Ahora me permito invitar a los líderes de unidad, el doctor Torre y nuestros conferencistas, para tomar la foto anual del Congreso. La tomaríamos acá, ¿verdad? Entonces, los líderes, si me acompañan, y los conferencistas. Sí. Vamos a dar inicio con la primera plática o la plática de apertura del Congreso. Es realmente un honor para mí. Sé que es una frase muy común, pero en realidad es de todo corazón, es un gran honor para mí presentar a nuestro conferencista de apertura, el doctor David Kersenovich, a quien otra vez aprovecho para darle las gracias por aceptar la invitación. Leer la semblanza del doctor Kersenovich nos llevaría un tiempo que lo vamos a dedicar mejor a su plática, pero es una trayectoria increíble. Médico cirujano de la UNAM, especialista, la especialidad la sacó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, doctorado en la Universidad de Londres, pionero en muchas áreas en México, solo por mencionar una de ellas en la hepatitis C en México. Desde el punto de vista de investigación, más de 240 publicaciones, cerca de 10 libros, más de 110 capítulos, ha sido citado cerca de 10,000 veces. Una trayectoria de investigación impresionante. Ha recibido diversas
reconocimientos y ocupado diversas posiciones. Solo por mencionar alguno de ellos, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 como emérito, Premio Nacional de Ciencias, ha sido miembro de la Comisión de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Medicina y director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Sin mayor retraso, doctor. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Rito y sus palabras y la presentación, y también agradecer al doctor Torre la invitación a poder dar esta plática el día de hoy. A mí se me ocurren de entrada dos razones por las cuales me invitaron, además de la amistad. Una, el que yo me dedico al hígado y el hígado juega un papel central en el metabolismo. Y espero mostrarles más adelante cómo impacta a muchas de las medidas que se pueden diseñar. Y el segundo, por haber tenido la oportunidad de dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Por qué digo eso? Porque en el instituto aproximadamente 75% de los pacientes tienen enfermedades sistémicas. Y esas enfermedades sistémicas de alta especialidad tocan aspectos, como espero mostrarles, de obesidad y algunos aspectos de investigación. Déjenme ver. El verde. ¿El verde de arriba o de abajo? Bueno, en esta primera diapositiva voy a dedicar unos 5 o 10 minutos a hablar de enfermedades sistémicas para después entrar en el tema de obesidad. Ya lo decía el video, la importancia que tiene la obesidad en enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas, hablamos de enfermedades crónicas. El término crónico viene del griego cronos, que quiere decir tiempo. Cuando a uno le diagnostican una enfermedad cardiovascular, renal, hipertensión, etcétera, son enfermedades que llegaron para quedarse y que tendremos que ver cómo manejarlas. Ahora, hay un mito que dice que no se puede curar, y eso introduce una perspectiva que rompe la armonía y la efectividad en el tratamiento de esas enfermedades. Y como decía el doctor Torre hace unos momentos, son enfermedades que tienen que ver con la fisiopatología, pero también tienen que ver con aspectos sociales, aspectos gubernamentales, tocan muchas áreas, como espero poderles mostrar en la plática. Son asuntos que tocan biología, nutrición, medicina, ciencia, pero involucran la cultura, la sociedad, la economía y las políticas públicas. Y un aspecto muy importante es que no nomás afectan al paciente, sino que afectan al núcleo familiar. En nuestro país, mucha de la atención de estos pacientes está dada precisamente por los familiares. Es muy disruptivo tener una diabetes o tener una enfermedad cardiovascular, etcétera, y acaba afectando y produciendo trastornos de salud mental. Son un reto de salud en México, porque aproximadamente el 70% de las defunciones del país se deben precisamente a este tipo de enfermedades. Y fíjense que subrayé eran, porque con la pandemia, pues nos ganó la pandemia en cuanto a la frecuencia, pero el eran quiere decir que seguirán siendo una vez que se acabó la pandemia. Voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver con enfermedades sistémicas y su costo. La diabetes, México tiene, y les mostraré
una gran frecuencia de diabetes, el gasto según compañías de seguro es de alrededor de 1.500 pesos al mes. Uno piensa 1.500 pesos no tiene mucha importancia, pero cuando lo multiplica por la frecuencia que tiene, es cuando realmente adquiere su importancia. El tratamiento de un enfermo con insuficiencia renal es entre 8.000 y 15.000 pesos al mes, y la hipertensión arterial va entre 1.000 y 3.000 pesos al mes, y eso significa un enorme gasto. Aquí tienen, por ejemplo, datos del Seguro Social. El costo de un paciente con diabetes, con y sin complicaciones, 45.300 pesos a precio de gobierno. Hipertensión, 45.700, y la depresión y la salud mental, 61.205. Si eso lo multiplicamos por la alta frecuencia, hablamos de un gran impacto económico. Entonces, las enfermedades crónicas son responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad en el país. Y la mayor parte, y ese es el aspecto muy importante, se puede prevenir. Y esa parte es la que espero mostrarles y donde la investigación juega un papel muy importante. Un ejemplo es la nutrición. La nutrición juega un papel muy importante en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De qué magnitudes se ha calculado que el impacto de medidas preventivas, nada más con nutrición, podrían hacer que se redujeran 75% las enfermedades cardiovasculares, los accidentes vasculares y la diabetes mellitus? Y como espero mostrarles, 40% de los cánceres podrían verse modificados con medidas de nutrición. Entonces, eso es lo que le da significado precisamente al tema que tiene que ver con la obesidad. No sé si se oye bien porque tengo aquí este micrófono y tengo aquí otro micrófono. Ok, bueno, entonces entramos directamente al tema de la obesidad. El primer aspecto es que la obesidad lo tenemos que ver como algo que afecta a toda la población. No nada más es una enfermedad de adultos, sino que tiene que ver con los niños, etcétera. Y entonces por eso esta diapositiva en donde ponemos a que es un adulto mayor y es una persona de menor edad y tiene que ver en relación a las medidas preventivas. Ya lo mencionaba el video, pero aquí les van algunos datos de los Health Data de la Organización Mundial de la Salud. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso. De ellos, 650 millones eran obesos, pero la parte importante es que entre 1980 y 2015 se duplicó en 73 países la presencia de obesidad y aumentó considerablemente en otros países. O sea, no es un problema, como decía el doctor Torres, nomás de México, sino que se dobló la frecuencia entre 1980 y 2015. Actualmente, se estima que entre 39 y 49% de la población mundial tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Y la carga del índice de masa corporal, que es la manera en que medimos fundamentalmente la obesidad, representó 4 millones de muertes en 2015, y más de 2/3 de ellas fueron causadas por enfermedades cardiovasculares. De ahí que se den cuenta de la importancia de las medidas preventivas. ¿Cómo pinta nuestro país? Más que tocar cifras, les quiero mostrar en estos mapas la frecuencia en hombres, pero la frecuencia en mujeres, que es todavía mayor que la frecuencia en hombres en nuestro país, si ven los colores ahí. Pero vean en niños y en niñas, representa un importante problema de obesidad en nuestra población infantil.
Y esto va acompañado de cambios muy significativos en la calidad de vida y en la mortalidad. Enfóquense nada más a las enfermedades cardiovasculares, que son las que ven en color naranja. Vean cómo cambió entre 1990 y 2017, lo que significó en años de vida saludable y lo que significó en mortalidad la obesidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la obesidad definitivamente es un problema de salud importante. Sus causas son complejas, incluyen factores genéticos, epigenéticos y ambientales, y les voy a mostrar dentro de unos momentos algunos aspectos. Pero el principio fundamental es que representa un aumento en el consumo calórico en la dieta y una disminución en el gasto de energía. Por cualquier investigación que hagamos, juega un papel importante la ingesta y lo que quiere decir el gasto de energía. Y esto va asociado a un sedentarismo, y esta combinación a menudo contribuye a una desregulación en la homeostasis energética. Aspecto muy fundamental a considerar en cualquiera de las acciones preventivas que afectan enfermedades sistémicas. Un concepto que no quise dejar de mencionar, que es muy importante para investigación, es que el fenotipo de la obesidad no es totalmente homogéneo. No todos los individuos obesos están enfermos. Y eso es muy importante como tecnología de investigación. Hay que entender por qué hay obesidad metabólicamente saludable, por qué algunos individuos pueden tener sobrepeso y tener una vida completamente normal desde el punto de vista de fisiología, y otros que no son saludables, que es fundamentalmente a la que estamos enfocados en esta presentación. Y eso nos lleva a considerar un primer concepto muy sencillo, pero muy importante. Hay tres tipos distintos de pacientes obesos, y depende de qué es su constitución. Hay algunos, como pueden ver en esta parte de la diapositiva, el paciente 1, en donde los factores del medio ambiente son los más importantes, la parte metabólica es intermedia y la parte genética es mínima, o sea, es mucho menor. Hay un segundo paciente que tiene un equilibrio entre las tres cosas: la predisposición genética, la alteración metabólica y los cambios ambientales. Y hay un tercer tipo de pacientes, y espero mostrarles más adelante algún ejemplo, que lo más importante es la predisposición genética, menos el síndrome metabólico, menos los factores ambientales. Entonces, cuando se diseñan proyectos de investigación, y no podemos hablar nada más de obesidad, tenemos que hablar de estos tres tipos distintos de pacientes en los cuales los aspectos metabólicos que mostraré juegan un papel completamente distinto. Eso es lo que ha llevado a distintas teorías a nivel mundial, entre lo cual se habla los conceptos del desarrollo de sustentabilidad, porque eso juega un papel importante entre los aspectos económicos que les mostré y el desarrollo de la fisiopatología. Y eso lleva a tres tipos de prevención también. No es lo mismo hablar de prevención primaria que secundaria y terciaria. Y lo veremos en ejemplos de investigación básica dentro de unos momentos. La prevención primaria toca aspectos de estilo de vida, de dieta, de actividad física, tabaco, ambientes, acceso a servicios, distintos aspectos. La prevención secundaria va enfocada fundamentalmente a la obesidad, a la hiperlipidemia, a qué hacemos con la glucosa elevada con un paciente diabético o qué hacemos con la presión arterial elevada en un paciente hipertenso.
pero podemos prevenir el desarrollo de complicaciones. Y aún en la enfermedad avanzada existen medidas de prevención terciaria que son importantes de poderlas implementar en enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal crónica y síndrome metabólico. Entonces, como se dan cuenta, hay un campo muy importante para la investigación. Y aquí quiero detenerme un momento para poner una reflexión del doctor Roberto Kretschmer, que era un pediatra mexicano, un distinguido investigador, y que en un libro dirigido a los alumnos de la UNAM puso esta frase que creo que es muy importante. La medicina científica acepta como único dogma el cambio de conocimientos. Se asombra y reconoce el significado de los cambios epidemiológicos y el progreso de la ciencia. Y la mutación de la verdad se pliega a la tiranía de la evidencia. Las verdades de hoy son sustituidas por nuevas verdades que ahora invitan a otras que serán sustituidas mañana. Entonces voy a pasar a tocar aspectos precisamente de investigación que han cambiado algunos conceptos que tienen que ver directamente con la obesidad. Y aquí, antes de hacerlo, pues quiero reconocer, doctor Rito, al Instituto de la Investigación en Obesidad. Y el día que lo presentaron en 2022, señalaron que para ustedes y para nosotros era de suma importancia aportar conocimiento científico, tecnológico, a fin de promover el desarrollo de nuestro país. Y voy a tocar muy brevemente aspectos de investigación de cómo la obesidad toca enfermedades sistémicas. El primero que quiero tocar tiene que ver con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un ecosistema diverso, dinámico, de microorganismos que habita fundamentalmente en el colon. No nomás es que esté de moda, sino que tiene importancia. Son bacterias de entre 500 y 1000 especies diferentes que se dividen fundamentalmente en dos filos bacterianos, los firmicutes y los bacteroides, y entre los dos son el 75% de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal en cualquiera de nosotros puede estar en tres formas. Puede estar en forma de comensal, que convive con nosotros, independientemente de que seamos obesos o no seamos obesos, convive en situación normal. Puede ser mutualista, en donde una se beneficia de una manera y la otra de otra manera, o puede existir en forma parasitaria. Y ese es también un aspecto muy importante de investigación a reconocer. ¿Qué quieren decir los firmicutes y los bacteroidetes? Se dividen a su vez en distintos géneros. Aquí están los clostridiales y los bacillus, que son de los firmicutes, y los bacteroides y la prebotela, que son de los bacteroidetes. Y si se fijan, cada uno de estos tiene distintas especies. Tiene, por ejemplo, los clostridium, que conocemos clínicamente. Tienen los bacilos, los estreptococos, los lactobacilos, los lactococos, los enterococos. Y luego los bacteroidetes tienen también las proteobacterias, las enterobacterias, entre ellos Salmonella, Escherichia coli. ¿Por qué pongo esa diapositiva? Porque en nuestro país en particular, la microbiota intestinal es muy distinta a la de otros países y juega un papel muy distinto por la predominancia de alguna o de otra bacteria. Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, hablamos de una diversidad de microbiotas que hay que tener en cuenta para lo que tiene que ver con la obesidad. ¿Y qué pasa con la microbiota? Bueno, la permeabilidad intestinal está dada fundamentalmente por las uniones estrechas en el intestino delgado.
En el momento que estas se alteran, empieza un proceso de permeabilidad de bacterias y ocasiona una disbiosis. Y les va a mostrar el impacto que tiene la disbiosis precisamente en relación a la obesidad. ¿Cómo se controla la microbiota? Y ahora voy un poquito al hígado por lo que decía e insistiré dos veces. El hígado influye en la composición y en la función de la microbiota intestinal porque regula la barrera intestinal a partir de la excreción de ácidos biliares y mediadores inflamatorios. Y ahí es donde se vuelven muy importantes aspectos de investigación. Todos los ácidos biliares que regulan la microbiota intestinal empiezan con el colesterol. El colesterol es el que es el precursor de la vitamina D, de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. Y la podemos distinguir en ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares primarios son el el 7-alfa-hidroxicolesterol y el 27-hidroxicolesterol. Pero esos ácidos biliares después se convierten en ácido cólico o ácido quenodeoxicólico, que son muy importantes en cómo se determina la microbiota intestinal. Entonces, hablar de microbiota intestinal toca aspectos de investigación que son muy distintos. Y déjenme reflexionar en esta diapositiva. Una vez que nosotros ingerimos alimentos, la vesícula libera ácidos biliares a la segunda porción del duodeno y permite la solubilización de los lípidos ingeridos. Estos se reabsorben en el intestino distal, entran a la circulación enterohepática y aquellos que no se pueden reabsorber son los que se convierten en los ácidos biliares secundarios y los efectos que tiene sobre la microbiota intestinal. Y eso se acompaña de lo que decía yo que es la disbiosis. ¿Qué tiene que ver la disbiosis con la obesidad? Tiene mucho que ver, porque la disbiosis, una vez que entran distintas bacterias o entran otros marcadores moleculares, dan lugar a una serie de una respuesta inmune muy distinta, a una respuesta de citocinas proinflamatorias y dan lugar a la translocación bacteriana. Y ocurre una inflamación en el intestino que se acompaña de un mayor crecimiento de la flora bacteriana. En el paciente que tiene obesidad, produce además hipertrofia en adipocitos, y al rato hablaremos de los adipocitos, y en el tejido adiposo mesentérico, produce también una serie de cambios de citocinas, afecta a los macrófagos, afecta a las células T, y produce activación y cambios en los distintos fosfolípidos y produce una transformación que lleva precisamente al desarrollo de la microflora intestinal. Entonces, cuando hablamos de microflora intestinal, hablamos de toda una serie de factores muy distintos que afectan a la obesidad y que plantean un futuro muy interesante para el diagnóstico y manejo de pacientes que tienen obesidad. ¿Qué es lo que hace la obesidad en términos ya prácticos? Produce inflamación del tejido adiposo y los macrófagos activados de tejido adiposo de individuos obesos producen mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral e interleucina 6. La inflamación desregulada de los tejido adiposo da como resultado una acumulación de células T proinflamatorias que contribuye a la resistencia de insulina relacionada con la obesidad. Y fíjense cómo aquí nos vamos, microbiota, disfunción, disbiosis y qué pasa con la resistencia a la insulina que tanto hablamos que tiene el enfermo obeso. La inflamación crónica es característica de las enfermedades crónicas que mencioné al principio, como son diabetes, obesidad,
síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, enfermedad del hígado graso no alcohólico y cáncer. Piensen por un momento en las oportunidades que plantea de investigación y de desarrollo de nuevas terapéuticas. La capacidad inflamatoria de la dieta. Se ha diseñado un índice inflamatorio de la dieta por investigadores en Australia fundamentalmente y en la Universidad de Carolina del Norte. De tal manera que uno puede valorar la dieta y valorar el índice inflamatorio y la capacidad de producir cierto tipo de citocinas. La dieta de tipo occidental se relaciona con niveles mucho más altos de interleucina 6, mientras que la dieta mediterránea se relaciona con niveles más bajos. El tipo de dieta es un factor muy importante. Y el índice de inflamación de la dieta tiene valores negativos cuando la dieta posee mayor propiedad antiinflamatoria que aquella que tiene un mayor índice de actividad inflamatoria. Entonces, el tipo de dieta se vuelve también muy importante. Vamos a tratar de resumir lo que llevo hasta ahorita. Una dieta alta en azúcares y grasas aumenta la endotoxemia metabólica y la inflamación sistémica, resultando en el desarrollo de obesidad, diabetes mellitus de tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Hay cambios en el intestino que dan lugar a cambios en la relación entre los bacteroides y firmicutes que les mencioné y en los ácidos grasos de cadena corta. Eso afecta a su vez el epitelio intestinal porque existe una pérdida de las uniones que les mostré, afecta a los vasos sanguíneos y afecta el paso de monocitos, eosinófilos y neutrófilos y produce una serie de alteraciones de patógenos en los distintos tejidos que denominamos endotoxemia metabólica. Eso da lugar a una inflamación sistémica, puede haber obesidad abdominal, puede haber diabetes mellitus tipo 2, hígado graso, enfermedad cardiovascular o accidente cerebral vascular. Y todo eso se acompaña de una disminución en la secreción de insulina y una resistencia a la insulina. Entonces, cuando uno diseca metabólicamente esto, se da cuenta que va más allá nada más de la insulina y de la resistencia a la insulina. Ahora voy a mostrar breves dos o tres diapositivas de distintas enfermedades sistémicas y el papel que juega la obesidad en ellas. Por ejemplo, en obesidad y riesgo cardiovascular. Empieza desde la formación en la placenta, en la cual puede existir una madre que tiene obesidad, resistencia a la insulina y tiene activación de distintos aspectos de cómo los baroreceptores sensibilizan precisamente a la madre y al feto. Pero no nomás son esa sensibilidad en los baroreceptores, sino que hay una disfunción del endotelio. Y eso tiene que ver con los metabolismos del óxido nítrico y tiene que ver precisamente con aspectos de vasoconstricción y con la entrega de insulina a los distintos tejidos cardiovasculares. Y todo ello acaba en enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es importante? Porque recuerden las diapositivas de epidemiología que les mostré de cómo las enfermedades cardiovasculares juegan un papel muy importante como causa de mortalidad en el país. Y si nosotros pudiéramos intervenir en aspectos que tienen con obesidad, por eso decía que se podría controlar hasta 40% de las complicaciones en esos pacientes. El enfermo obeso tiene una disminución en la producción de insulina, tiene un aumento en la resistencia a la insulina y todo eso produce una serie de cambios a nivel del endotelio vascular, donde juegan también un papel importante las citocinas. Entonces, la obesidad es muy importante como medida preventiva precisamente en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Estamos acostumbrados a decirle, bájale el colesterol, bájale los triglicéridos, pero hay mucho más allá
de nada más bajar el colesterol y bajar los triglicéridos y son oportunidades de investigación. ¿Qué pasa con obesidad y diabetes mellitus? Déjenme mostrarles de nuestro país. Nuestro país está entre los principales países con pacientes diabéticos entre 20 y 79 años de edad. Aquí está la lista de 10 países que contribuyen con más pacientes en número de pacientes diabéticos. Nosotros ocupamos el sexto lugar, un poco por abajo de Brasil, pero vean la importancia que tiene. Y vean, lo que importa es cómo ha ido cambiando a través de los años, a pesar de distintas medidas para tratar de prevenir la diabetes. Por eso la investigación se vuelve muy importante. Vean, en 2019 se estimaba que teníamos 12.800 pacientes diabéticos. Para el 2030, 17.200 millones. Para 2045, si no intervenimos, un poco más de 22 millones de pacientes con diabetes mellitus. No podemos seguir pensando en nada más darles medicamentos y controlarlos, porque les mostré el costo que tiene la atención de diabetes. Pero sí podemos intervenir de otras maneras. Podemos intervenir de distintas maneras. Sabemos que los pacientes tienen una alteración en tejido adiposo, y hablaré del tejido adiposo dentro de unos momentos. Sabemos que tienen inflamación crónica y sabemos, cuando hable de adipocitos, que tienen una disfunción mitocondrial. Y todo ello son factores que acaban contribuyendo precisamente al desarrollo de la diabetes. ¿Y por qué hay diabéticos que se controlan y están bien y hay diabéticos descontrolados y que ven afectados su vida en forma mucho más importante? El enfermo diabético tiene un trastorno en el estrés oxidativo y al rato veremos en los adipocitos por qué tienen trastornos en el estrés oxidativo. Tienen resistencia a la insulina, tienen incluso neuroinflamación, tienen trastornos cognitivos por la propia diabetes y obesidad y tienen alteraciones en el metabolismo de lípidos. Mencionaban cáncer. Pues es muy importante en el desarrollo, lo que tiene que ver obesidad con cáncer, como espero mostrarles en estas diapositivas. Vean la frecuencia que tiene que ver con cáncer en pacientes dependiendo de su índice de masa corporal. Aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 25 y 29, que está en la línea azul, y aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, es los que están en rojo. Tienen una mayor frecuencia de enfermedades neoplásicas. Pero no nada más tienen una mayor frecuencia de enfermedades neoplásicas. Cuando uno ve lo que pasa con el desarrollo de metástasis, sucede exactamente lo mismo. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal entre azul y rojo se disparan de la frecuencia de enfermedad metastásica. Entonces, esos aspectos epidemiológicos muy importantes. ¿Y por qué? La grasa es un tejido metabólicamente activo, tiene altos niveles de una enzima que es la aromatasa, que convierte el andrógeno en estrógeno. Y el exceso de producción de estrógeno a partir del tejido adiposo se ha propuesto como un probable mecanismo para los resultados adversos en mujeres obesas que tienen cáncer de mama. Ahora, la obesidad no es el único factor de riesgo, porque hay mujeres que no tienen, sobre todo los cánceres triple negativo, esta alteración de estrógenos y también su frecuencia es mayor. Entonces, no nos podemos ir nada más con que esa es la causa, la enzima, pero es un aspecto muy importante. Y los efectos locales y circulantes de la inflamación del tejido adiposo son muy importantes. Pueden promover, como les voy a mostrar histológicamente, la formación de estructuras en forma de corona y hay además un citocromo, que es el CYP19A1, que puede favorecer
la codificación de la aromatasa en la conversión de las hormonas en las pacientes de tipo femenino. Y aquí está esta formación en forma de coronas que se identifica en muchos de los tejidos cancerosos y que tiene que ver precisamente con trastornos en la adiposidad. De tal manera que, de nuevo, ofrece unas vertientes muy interesantes en el desarrollo en lo que tiene que ver con carcinomas en la población. Y mucho más recientemente han ocurrido dos tipos de reportes. Uno, en donde vemos cómo alteraciones en leptina se vuelven muy importantes en las señales de JAK y de STAT3, y que todo eso acaba produciendo una oxidación de ácidos grasos distintos que favorecen el desarrollo de distintas neoplasias. Y mucho más reciente, esta es una publicación 2023, cómo la microbiota intestinal puede producir una serie de alteraciones a nivel de acetatos y puede también hacer que muchos de los puntos de inhibición inmunológica se vean afectados por la microbiota intestinal. Entonces, vamos cerrando y dando una vuelta a distintos aspectos. ¿Qué pasa con obesidad y daño renal? Bueno, la obesidad es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. Los estudios epidemiológicos de la Encuesta Nacional Heinz en Estados Unidos identificaron a la obesidad como un factor de riesgo independiente para la enfermedad renal no asociada a diabetes. Entre los pacientes que tenían obesidad, el 17.6% tenía daño renal crónico con una filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. Entonces, también afecta el desarrollo de enfermedad renal. Y eso me lleva a tocar el aspecto de la grasa corporal. Hay que considerar que la mayor parte de la grasa corporal total es un sistema endocrino. No es nada más que tengo más grasa, sino que ocurren una serie de cambios endocrinos en ellos. Y ahora reconocemos tres tipos de adipocitos: los adipocitos blancos, los beige y los marrón, y tienen distintas propiedades cada uno de ellos. Los adipocitos blancos producen adiposinas y una serie de factores metabólicos que juegan un papel muy importante en la obesidad y en la regulación energética. El segundo, y se dividen además en dos depósitos que son muy importantes, el tejido abdominal visceral y el tejido adiposo blanco subcutáneo, que está relacionado con la resistencia a la insulina, con la inflamación, con la obesidad, con la diabetes de tipo 2 e incluso con el aumento en la gravedad en COVID-19 durante esta pandemia. Entonces, los adipocitos blancos juegan un papel muy importante y distinto a los adipocitos marrón. Los adipocitos marrón tienen una masa máxima al nacer y es fundamental en la termogénesis neonatal. Tiene que ver con el gasto de energía, tiene que ver con aspecto de las mitocondrias para producir calor y proteger al neonato en la exposición al frío. Su volumen disminuye progresivamente en las primeras semanas de la vida y posteriormente disminuye más en enfermos que tienen obesidad y que tienen esa disrupción en lo que tiene que ver en la función mitocondrial. Se caracteriza por tener más gotas de lípidos y mitocondrias, que es lo que le da la color marrón precisamente a esos hepatocitos. Y expresan proteínas que pueden regular la conversión de energía de calor a través del metabolismo de la adenosina. Entonces, no es lo mismo tener una obesidad con adipocitos blancos que una obesidad con adipocitos de tipo marrón y los adipocitos de tipo beige que comparan algunas de las funciones de los dos. Voy casi por terminar a hablar un poco de obesidad de hígado graso, fundamentalmente para el concepto de que la obesidad es una disfunción metabólica y que hay que considerarla como tal.
Vean qué es lo que ha pasado en enfermedades crónicas en México. La única que ha aumentado en forma significativa, aquí sale en color gris, no alcanzo a ver bien, es precisamente la frecuencia de hígado graso. Esa es la que ha aumentado por encima de alcohol, por encima de hepatitis, etc. Y tenemos un problema importante de hígado graso. Pero ahora ya no le llamamos hígado graso, ahora le llamamos disfunción metabólica asociada a la grasa. Y le llamamos MAFLT. Evitamos ya si es por alcohol o no es por alcohol, y es el hígado graso asociado a un trastorno metabólico. Y la recomendación en las guías es que ya no debe de incluirse si tiene que ver o no con el consumo de alcohol, sino que tiene que ver con una alteración metabólica. Y yo creo que eso mismo puede ser para muchas de las enfermedades que hemos discutido hace unos momentos. ¿Por qué? Porque la clasificación de una disfunción metabólica nos lleva a pensar en perfiles moleculares o genéticos que pudieran poder diferenciar distintos tipos de alteración metabólica. Y por eso hablaba yo en un principio que puede haber obesos metabólicamente funcionales y puede haber obesos que no tienen un metabolismo saludable y que pueden tener una respuesta a distintas intervenciones farmacológicas. Y déjenme poner un ejemplo que tiene que ver con lo del hígado graso. Se han identificado cuando menos 5 genes que tienen que ver con la frecuencia de desarrollo de hígado graso y que tienen que ver con alteraciones metabólicas. Uno de ellos, el más importante, porque afecta 5 veces más a la población hispana, es el PNPLA3, que es una proteína 3 que está en el dominio 3 de la fosfolipasa similar a la patatina, que tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos y de lípidos y que por lo tanto tiene que ver con la obesidad. Y aquí están los otros factores genéticos que se han identificado. Pero vean algo muy interesante. Esta variante de PNPLA3 se asocia con patrones dietéticos, con aumento en la ingesta de azúcares, con aumento en la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega 6, con obesidad y con resistencia a la insulina. Estamos hablando de un factor genético que tiene que ver no con el hígado graso, sino con la disfunción metabólica. Y hay muchos otros genes que tienen que ver con genes inflamatorios, inmunes y están relacionados con el metabolismo, el estrés oxidativo, las adipocinas y las mioquinas. Entonces, esto me lleva a mis últimas 2 diapositivas. Yo creo que es muy importante en lo que se ve en este evento que la obesidad requiere no nomás de un tipo de investigación, requiere de la combinación de 3 tipos de investigación que son muy importantes. La investigación epidemiológica, que sin lugar a dudas, espero haberles mostrado, es muy importante. De la investigación clínica, que también nos ayuda a diferenciar que no todos los enfermos obesos se tratan de una manera. Tenemos que diferenciar subtipos de qué manera y cómo se comportan y cómo se tratan. Y finalmente, investigación básica, porque la investigación básica es lo que nos va a llevar a entender cómo es que se comportan distintos aspectos de ello. Y por eso terminaré mi presentación felicitando de nuevo al Instituto de Investigación de Obesidad del Tecnológico, porque creo que es una iniciativa que será muy importante en lo que tiene que ver no nomás por la obesidad, sino para el manejo de enfermedades sistémicas y puede hacer un aspecto muy importante en la salud global. Muchas gracias. Gracias. Me quedé aquí porque dijiste que sí. Iba a haber preguntas. Sí, ya tenemos aquí okay. Varias, vamos a tener incluso que cortar la,
yo creo, la sesión de preguntas y respuestas, pero de verdad, mil gracias. Creo que un panorama claro de que el reto de la obesidad se tiene que atacar multifactorial y desde muchos aspectos. Tengo preguntas de nuestra audiencia virtual y presencial. Bueno, vamos a dar oportunidad una y una. Marion. Hola, ya. En base a la multifactorialidad que nos presentó y lo que usted ha visto en la clínica y las prioridades que tenemos que tomar como investigadores, ¿usted qué piensa que serían las tres prioridades en atacar? O sea, vimos que hay muchas causas, muchas consecuencias. ¿Qué tenemos que atacar primero? Vimos que, por ejemplo, la microbiota intestinal es diferente en México en comparación con en otros países. Entonces, a lo mejor en México hay cosas diferentes, prioridades diferentes. ¿Qué son las que usted piensa que tenemos que atacar como investigador? A ver, yo creo que es muy difícil poder decir cuál es la más importante. Lo que importa es que el área de investigación que se aborde sea hecho con calidad. Y que, o sea, que de veras se investigue a fondo cuál es, en qué manera contribuye al desarrollo o no de obesidad. Porque creo que todas son muy importantes. La microbiota es importante, pero no es la única. Como mencioné, puede haber muchas otras. Entonces, yo creo que cualquiera de las áreas, lo que sí requiere es hacerlo con mucha calidad y a fondo. Gracias, doctor. Voy a tomar una pregunta de nuestra audiencia virtual. Es en inglés, doctor. Thanks for a nice talk. How do you see the possibility of a potential role of obesity-associated diabetes as a factor triggering the appearance of cancer? It is due to diabetes or obesity? I think, que, bueno, perdón, la contesto en inglés o en español. Okay. I think it's due to both causes. I think that the development of cancer can be affected by obesity, as I mentioned, and it can also be affected by diabetes once you have the diabetes installed, because you may have insulin and insulin resistance, you may have alterations in the metabolism of the fat and alteration in this dyslipidemia that can affect. So I think it's very difficult to say what amount of cancer development is related to obesity and what amount is related to diabetes. But I think they share common factors, and that relates to metabolic disease. And that's why I think that we should consider cardiovascular disease, renal disease, liver disease, et cetera, as a metabolic dysfunction. And that brings a change of concept in thinking of the causes, because I think dysregulation, metabolic dysregulation, plays an important role in the development of it. Thank you very much. Una pregunta de audiencia ya, Augusto. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cuál es la limitación que se ha visto en la población mexicana del tejido adiposo para almacenar lípidos? ¿Y qué nos diferencia eso del resto de grupos étnicos? Híjole, verdaderamente no sé. No tengo dato a la mano en relación a si el metabolismo es distinto en población mexicana que en otras poblaciones. Lo que sí te puedo decir son los factores genéticos son completamente distintos. Los epigenéticos se vuelven un verdadero problema de valorar qué hay. A ver, yo no mencioné, por ejemplo, los efectos que puede tener el estrés, los efectos que puede tener el tipo de, no nomás el tipo de dieta, sino los horarios, los ritmos circadianos desencadenados por la distinta manera de ingerir los alimentos. Entonces, son muchos, muy difícil de lo epigenético, son aspectos muy distintos. Hay trabajos cada vez más
enfocados a los factores epigenéticos ambientales y de dieta y de etcétera, que juegan un papel muy importante y que no los tenemos completamente catalogados de qué papel juegan los epigenéticos. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí de la audiencia, doctor Douglasman. So thank you for the wonderful talk. As I was listening to you go through the different phenotypes, I was wondering how much exercise could play a role in the heterogeneity of what you see, and that you can have an obese person who remains physically active and doesn't have all the cardiovascular sequelae. Obviously, it's hard to distinguish the two because the more you exercise, the more you burn fat. But what do we know about, at least epidemiologically, about people who remain active even if they're overweight? Do all of these dire consequences come true? Yes, I think that has to do with oxidative stress. I think oxidative stress plays an important role, and exercise is definitely one of these epigenetic factors who is very important, and I think it relates to oxidative stress. That would be my main. And I don't know, but maybe you can help me with that. Not only oxidative stress, but the amount of nitric oxide related to the fact that you do or you don't do exercise. But I think it's very important. Tenemos una pregunta aquí del doctor Torres, pero me voy a tomar la libertad de tomar una de la audiencia virtual. Y dice, doctor, ¿se podría decir que de alguna forma el consumir una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, puede prevenir o reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer? ¿Es la dieta mediterránea la mejor dieta conocida? Bueno, es una pregunta muy difícil. Lo que sí, definitivamente, la dieta mediterránea es mejor que la dieta occidental en aspectos de la respuesta inflamatoria. Directamente al desarrollo de cáncer, yo creo que ahí hay una avenida de investigación muy, muy importante. No hay duda de que la gente con obesidad tiene mayor frecuencia de cáncer y tiene mayor frecuencia de metástasis. Lo que hay que ver es cuáles son los factores que realmente inciden en esa mayor frecuencia. Gracias, doctor. ¿Doctor Torres? Sí, doctor, quiero que me corrija esto que le voy a comentar, porque yo batallo con el tema de decir que hay personas con obesidad sanas. Sí. Yo, porque creo que para mí, cuando damos ese mensaje, creo que el mensaje no es el bueno. Y entonces a lo mejor justifica alguna posición medio sociopolítica o de otro tema. Pero si ve uno en el tiempo, y en el tiempo cero, mides unos parámetros, puedo entender que en ese momento no estén tan anormales. Pero si le damos seguimiento en el tiempo, la pregunta que yo haría, a ver, ¿cuál es el universo de esas personas que en time cero estuvieron sanas, que en 10 años ya no están sanas? Y no sanas puede decir artritis, puede decir cáncer, puede decir metabólica. Entonces, hay como que un grupo de gente que se ofende cuando dice que obesidad es anormal, pero no me refiero en el aspecto de apariencia, sino biológicamente, ¿verdad? Porque por el otro lado, cuando vemos enfermos en donde aparentemente no obesidad no es la causa primaria, yo no me puedo imaginar que la obesidad no genere un papel catalizador. Por ejemplo, alguien que sufrió un infarto cuando tiene 40 años y tiene un índice de masa corporal de 35, aunque le hagamos un parámetro metabólico y esté ahí aparentemente sano, no me puedo imaginar que todo ese contexto no tenga un poco de catalizador. Entonces, yo nomás le estoy expresando un poco desde mi punto de vista, viendo enfermos o pacientes en consulta cuando se trata de poner obesidad como algo que es sano. Entonces, yo no sé si estoy pensando bien o mal. Entonces, más bien le hago este comentario para que me corrija y no, a ver si puedo cambiar mi chip, pero batallo en cambiarlo. No, pero sí puede ser motivo de discusión. A ver, y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en hígado graso, sabemos que hay 25% de población que tiene hígado graso que no tiene obesidad.
Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué hay hígado graso en esa persona si no tiene obesidad? Entonces, yo creo que lo que sí mostré es que la obesidad afecta. O sea, de eso no hay la menor duda, pero tu pregunta es al revés. Tu pregunta es, ¿por qué hablamos de que puede hacer un obeso que esté metabólicamente bien? Y yo creo que ahí deberíamos de hacer un chip en la nomenclatura. Y deberíamos estar hablando de disfunción metabólica, no nomás de obesidad. Es que yo creo que al enfermo obeso deberíamos de estarle diciendo tienes disfunción metabólica. Porque eso es lo que realmente tiene. La obesidad es una expresión de la disfunción metabólica. Entonces, quizá ese es el único. En hígado graso lo estamos teniendo y asumiendo cada vez más claro. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un índice en relación a fibrosis con hígado graso a todos los enfermos que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen enfermedad renal, todos ellos le estamos viendo si le está afectando o no, porque es una disfunción metabólica. La obesidad definitivamente afecta. Que puede haber en relación a tiempo, como tú dices, una gente obesa que hoy esté bien y que dentro de 5 años esté mal, pues sí, pero es disfunción metabólica, creo. Entonces, no es de corregir, es de discutir. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Voy a una de la audiencia presencial y otra virtual. Pablo. Doctor Kesanovich, primero felicitarle por la plática. Una de las cosas que se mencionó aquí es la importancia de ver este problema de la obesidad de manera integral y un tema fundamental en un país tan complejo como México es la política pública en la materia. ¿Cuál, a su juicio, sería el mayor reto para lograr que hubiera una política pública que tuviera suficiente tiempo y continuidad o al mediano y a largo plazo para realmente contender con un problema que no se generó en un año ni en dos y que se esperan resultados de la política pública como si fueran magia, que no es, y que va a tomar también quizá 1 o 2 décadas en tener un impacto siempre y cuando haya continuidad? ¿Cuál sería el mayor reto para lograr que eso ocurriera y que no pase lo que ocurre frecuentemente de que llegan las nuevas administraciones y entonces lo de antes pues ya no sirvió? ¿Cómo hacerle para que una política pública que de largo aliento y que tuviera realmente una incidencia en la obesidad? Bueno, yo creo que esa pregunta viene con jiribilla del doctor Curi. Voy a mencionar por qué. A ver, no, porque yo creo que para poder diseñar una política pública, Pablo, se requieren bases importantes. O sea, yo creo que se requiere una base epidemiológica de datos, pero no nada más base epidemiológica de datos, se requiere guardar sueros, se requiere guardar biopsias, se requiere guardar varias cosas, aunque fuera en puras cohortes. Yo no soy experto, pero por ejemplo, la cohorte de Framingham sirvió para generar una gran cantidad de investigación al tema que tenía que ver con hipertensión arterial, con hiperlipidemias, etc. Entonces, yo creo que una política pública basada en desarrollo de cohortes que le pudiera dar seguimiento por 10 o 20 o 30 años, se vuelve muy importante. Porque como decía el doctor Torre, no es lo mismo, hoy puede estar sano y dentro de 10 años puede estar enfermo. Entonces, yo creo que poder planear una política pública a largo plazo, mi contestación sería hacer cohortes de seguimiento de distintos tipos de investigación. Por eso dije que venía con jiribilla. Se supone que debería de cuidar las preguntas, pero vamos a tener cuidado con Pablo. No. La verdad, tenemos más de 10 preguntas de manera virtual. Voy a seleccionar una última pregunta, doctor, y esto pues otra vez gracias por su participación. Esta también viene en inglés. How do you think is the microbiota involved in insulin resistance in the fetus in utero in diabetic pregnancy when the fetus is not yet exposed to maternal microbiota? Well,
microbiota is not the only factor which is important, because fetal programmation does not necessarily include fetal microbiota, but it includes other things that has to do with the fetal programmation, and I think that's very important. Thank you very much. Muchas. ¿Se puede una última? Pues robaste el micrófono, entonces adelante, Augusto. Doctores, sí, es que me llamó mucho la atención que el 25%, dice usted, de los que tienen disfunción hepática, metabólica relacionada, no son obesos. No son obesos. Eso es un problema gravísimo, en mi opinión. Y esos ni siquiera van a ir al médico y los médicos tampoco les van a poner atención. Bueno, sí se les empieza a poner atención. Se llama en inglés lean fatty liver. Y hay que entender, porque a lo mejor se aprende más de por qué esos no desarrollan hígado graso y cuál es el mecanismo de protección para no desarrollar hígado graso, para desarrollar hígado graso independientemente de la obesidad. Otra vez, gracias. Pido una disculpa a la audiencia virtual, de verdad tenemos más de 15 preguntas. Vamos a, si el doctor nos lo permite, pasarlas posterior a la sesión. Quisiera antes de terminar y pedir un aplauso, dar un toque de apreciación de parte del tecnológico al doctor David Kersenovich. Gracias. 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 Tomaremos un receso de 20 minutos y nos vemos, pues, exactamente en 20 minutos. Gracias.